Encabeza Alejandro Murat Hinojosa, gobernador del estado de Oaxaca, quinta reunión nacional de gerentes Liconza, en el cual se realizó la firma de convenio de colaboración entre la dependencia federal y el gobierno del estado para el fortalecimiento de la alimentación de los hogares de pobreza extrema en el estado de Oaxaca. Firma correspondiente. Será testigo presencial el licenciado Luis Enrique Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social. El director general, licenciado Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva. Héctor Pablo Puga Leiva, director general de Liconza en Oaxaca, señaló que a inicios de la administración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, existía el riesgo de cerrar la operación de la dependencia federal, ya que existía una deuda superior a los 600 millones de pesos. Sin embargo, aseguró a 5 años de trabajo, se han inaugurado 1.873 lecherías nuevas y más de 3 millones de mexicanos incorporados al programa de abasto social. Resaltó que el estado de Oaxaca es una de las entidades mayormente beneficiadas, ya que de 300 lecherías que existían en el 2012, señaló, se ha logrado alcanzar una cifra de 650 lecherías al cierre del 2017. Porque cuando recibimos Liconza en el 2012, teníamos un riesgo de quiebra técnica desde el 2007. La empresa irremediablemente tendría que ir a la quiebra técnica, pues teníamos deudas superiores a los 600 millones de pesos que venían arrastrándose anualmente. Esta empresa, incluso en el sexenio anterior, se pensó fusionar con Liconza y pensó también en vender varios de sus activos. Así es como el presidente Enrique Peña Nieto recibe la empresa Liconza y nos da instrucciones precisas para rescatarla y ponerla al servicio de todas y todos los mexicanos. Oaxaca es de las entidades más beneficiadas. El presidente Peña Nieto nos ha pedido que así sea. De 300 lecherías que había en el 2012, llegamos a 650 lecherías. En su intervención, Alejandro Murat Hinojosa, gobernador del estado, destacó que en la actualidad existen tiempos de reflexión y pausa, en donde deben de ser evaluadas las cosas que se han hecho de buena manera para afrontar los retos que tiene el país y claramente el estado de Oaxaca. Resaltó que más allá de los indicadores que existen en el país, en México las cosas han caminado en la ruta correcta, esto para el desarrollo de las familias, empoderándolos para el mejoramiento de su calidad de vida. Hoy, más allá de palabras, hay que ver los indicadores. Ese México en el que vivimos hoy es el México que superó los 3 millones de empleos. Porque la mejor política social es la que tiene un alto contenido económico. Es la que empodera a las familias a que tengan ingresos en sus bolsillos. Y eso hay que salir a decirlo y hay que decirlo mucho. Porque a veces en la inercia del día a día se nos olvida decir las cosas grandes de nuestro país. Eso no llegó gratuitamente, se construyó desde el primer día del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.